de Arrastelona. De Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Es la edición de Navidad de Off Topic además y les agradecemos si nos están escuchando a través de Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube, en Spotify y por supuesto también en iVoox e y en Arrastelona.com. Este es además el último Off Topic del año y para ello pues Así como volvimos conversando sobre un país y su lucha libre, también vamos a hacer lo mismo en esta ocasión con un invitado especial. Él es Carlos Killer Paucarpura. Carlos, bienvenido. Podría decir Killer, ¿cómo, cómo prefieres que te esté presentando? Eh, gracias, gracias por la invitación. Eh, más, más en la lucha me llaman Killer. En la lucha. Ok. Ok. Entonces, ¿sabes que Mira, por, a, por ahora vamos a mantenerlo así en ambos, ¿no? Por si acaso. Ya, bueno. Carlos, bienvenido. Bueno, para hacer un, lo que es introducción a este tema. Cuando habíamos hecho el, el regreso de Off Topic, lo hicimos con este pequeño programa que fue el inicio de esta miniserie, digamos, es Viviendo la Lucha Libre en... Y en esa ocasión fue Viviendo la Lucha Libre en Venezuela, con Axel Ochoa, Axel Ituá, el que no escucha este programa. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo se vive la lucha libre en Perú. Y para ello tenemos aquí a, a Carlos, que vaya, eh, lo llamamos como, como killer en, en la lucha, pero bueno, con una justificada razón, ya que eh, él, bajo este personaje, Carlos fue campeón de parejas de la LWA en Perú, eh, fue parte del equipo de La Plaga y además fue, vaya, participa en una lucha que yo a mí a título personal, tú sabes que yo siento bastante envidia de esto. Eh, Carlos estuvo en una lucha de máscara contra caballera en Perú, que debe ser la primera máscara contra caballera en, en años, ¿no? En décadas y me da envidia porque cuando estaba en Venezuela en Armando Shows y así, yo tenía muchas ganas de hacer un caballero contra caballera, un carrera contra caballera. Siempre siempre que podía lo, lo proponía, nunca se dio el caso. Pero bueno, estamos aquí para lo que es conversar sobre lo, lo que es la lucha libre en Perú. Y nada, Carlos, bueno, bienvenido. Yo encantado que tú estés aquí. Y no sé si gracias, te parece gracias. de una vez. No sé si te parece de una vez, pasamos a, a lo que es la acción directa. Y antes de eso, o sea, más bien, ¿sabes qué? Me toca hacerte la pregunta random de off Topic que casi se no. me olvidaba. <laughs> Pero te la tengo que hacer. No Vamos a ver vamos a ver una a ver, a ver. La, la, la tenía guardada por aquí y es la tenía además pensada porque nada el nombre de killer yo dije bueno le voy a hacer una pregunta así no exponiéndolo un poco y la pregunta es la siguiente qué cosa eh, o qué qué cosa que hayas visto de niño te mataba de miedo cuando eras niño no cuando ahora que eres adulto a ver cosas de niño no sé a ver ¿tale? Perderme tan sitio no acordarme, pero... De ahí... Creo que era eso. Perderme tan sitio y no encontrarme donde estoy. Ok. ¿Y, y, y para sí te llegó a pasar alguna vez? Sí, me ha pasado a veces, pero... Pero ahí ya me ubicaba donde estaba. Y ya me fui al camino donde me iba a ir. <laughs> lo claro que, que tengo es que cuando me hice en tal dirección... No conozco. Pero cuando voy caminando... O las letras, tío, eso, eso, ya me acuerdo qué lugar es, y ya me, ya me voy. O sea, tú, el, el mayor miedo era eso, más que todo el, el perderte. O sea, nunca tuviste que sí, un miedo tipo a la oscuridad, ese tipo de cosas, sino ya una cosa así ah, de específico. También, también eso, de niños, de oscuridad, de cuentos de terror y eso. Yo tengo, yo tengo uno que es bastante patético. <laughs> yo me acuerdo que lo que me, me da miedo de niño... O sea, yo mí yo, me da risa hablar de esto de adulto. Eh, yeah. tal, ¿Nunca viste La Bella y la Bestia? Sí, sí he sí, sí. okay, visto. Pero, ok, pero la gente... Antes de que la gente me empiece a juzgar. No, no la bestia. Sino el inicio. Esto es peor. Yeah. ¿Sabes el inicio que muestran así como... Eh, que unos vidriales y te van contando la historia. Había un príncipe sí. que fue maldecido por una bruja. Esa parte me daba miedo. Te juro que de niño tenía que saltarla. <laughs> no podía verla. <laughs> ¿Y, qué, y qué estúpido. Era nada más, era nada más un, un señor narrando. Pero te juro que en verdad me moría de miedo <laughs> viendo eso. Y... Supongo que por la narración, no también porque además era la, la música, toda la cosa. Y luego escuchas a alguien hace mucho tiempo un príncipe fue maldecido y una mierda. Eh, de niño me mataba. <laughs> Ese tipo de cosas me, me tenían mal. Aunque la película de Disney de pequeño siempre le metían cosas de terror para asustar sin dar, sin querer queriendo. Claro, o sea, nunca viste Tarzán cuando se muere el malo. Clayton, o sea, es horrible cómo sí. se muere, ahorcado, sí. y luego Mufasa, que bueno, o sea, sabes sí. qué, ahí sí, fue un mensaje. Pero, sí. pero vaya, igual Clayton se murió porque, porque él se lo buscó, viste, o sea, es como tú dices, no, te, al final tenía un mensaje, no tenía su muerte. Sí. Es como la libre cuando lo haces para el Go Home. Claro, <risa> <risa> ese, ese, ese fue el spot final. La muerte de, de Clayton, viste. Sí. Ahora la gente va a ver tercera. Ahí voy a los cuando ahora se me Bueno, que ahora veo cuatro cosas cuando estoy viendo cualquier cosa, dibujo, película, lo que sea, lo uno con la lucha libre. Ah, no, claro. Bueno, eso nos, en eso somos expertos aquí en off topic. Pero, bueno, allá, antes de que. Ya me, me llegan los comentarios de que llevamos media hora hablando de Disney. Eh, Carlos, tengo que hacer la introducción. Sí. Ya evidentemente, pues como comenté, eh, tú eres, vaya, has sido luchador, te has entrenado, eres evidentemente un fanático peruano. Y vamos a, a intentar, pues, expandir a lo que es la gente de Hispanoamérica Unida. Sobre cómo se vive la lucha libre en Perú y qué mejor forma de iniciar esto, sino preguntándote a ti, cómo tú te hiciste fan precisamente de lo que es la lucha libre. No necesariamente la lucha libre peruana, pero vaya, cómo te hiciste tú fan, cómo te metiste dentro del mundo. Cuando pasaban en el Canal 9, cuando antes era WF, ahí pasaban la era. la era. Y en otros canales pasaban la W y si do, y luego en la madrugada un canal 12 triple a. Pero más más pasaban en el 9 wf Y ahí me empezó a gustarme. Okay. Como ya, me empezó a gustar. Y. de pero en ese tiempo no había. Creo. ¿Y como por cuál época o cuál año cree crees que, que habrá que... sido eso? Recuerdo Creo que en el 99, por ahí fue cuando empezó más a pasar de en la época de la W los WF, José Robo, roca Stone Cold. Ahí empezó a gustar mucho cómo se desenvolvían, cómo, cómo luchaban y todo. Y o sea, me, me llamó la atención porque me dices también que incluso había canales que transmitían ECW, W, Triple A, o sea, eh, que para... Bueno, también uh, supongo WCW. A ah, WCW, perdón. Ok. Bueno, aún así, mira, sí. lo que pienso es, claro, tiene que ver también por la época. El wrestling en ese entonces era una cosa bastante mainstream. Era una cosa que todo el mundo seguía, ¿no? Pero me llama la atención eso, porque, claro, este es. Es el segundo programa de esta miniserie, digamos. Pero es la primera vez que alguien que tenemos invitado, pues nos comenta eso. De no, mira, sí, están transmitiendo la actitud. Era en televisión. Ambos programas, Raw y Nitro. Y luego había, pues, estas opciones con triple A, tal como tú comentas, que eran en eh, los primeros años de AAA, además. Eh, o sea, igual no, no fue tan difícil para ti hacerte fan de, del producto en Perú, ¿no? O sea, por lo menos cuando trajimos a Axel, él, él nos comentaba de que ya bueno, era. tenía que buscarlo, ¿no? Tenía que eh, hacen nos comentó de que se descargó imágenes y así, que dañó una, una impresora de su tía y por eso lo regañaron. Eh, en cambio, el, el caso tuyo fue totalmente contrario. O sea, la, hab, había ya bastante exposición del producto y, y me imagino que por eso mismo nunca tuviste problema en hacerte amigos fanáticos o al menos conocer a otros, ¿no? Um, de niño, no tanto. Ya cuando yo empecé. Yo, o sea, o al sea, salir del, co del colegio, ahí creo que sí, pero de, niño, de esa época, yo era el único que veía al salir. La cosa es que también en el horario, los horarios que pasaban en los fines de semana eran horarios exactos para, para ver, por la tarde y eso. En el OVC, no, no, no me acuerdo bien, pero, eran los sábados también, pero lo pasaban un poco en la noche. Y el AAA, lo acuerdo que se pasaban en la madrugada, bien tarde. Ahí sí no llegué a ver, pero sí he escuchado que sí daban eso en la madrugada. También pasaba en Glow, pero eso sí no, no llegué a verlo. por sí lo creo que sí pasaba en Glow. ¿En serio? Sí. Lo creo que un amigo me dijo que sí veía Glow, pero lo pasaba o entre la tarde, o lo pasaban en madrugada. Ese no me acuerdo bien. Qué bueno. Ahí por si acaso también para eh, especificar a la gente que no conoce, cuando. Cuando Carlos nos menciona Glow, no se refiere a la serie de Netflix, evidentemente, sino al show original de la cual está basada esa serie, que es Gorgeous Ladies of Wrestling. Y, y eso es viejo, o sea, eso es más viejo que, que la actitud era, o sea. <laughs> así que. Sí. Va, oye, pero me, me tenía sorprendido eso, porque básicamente Perú, pues tuvo eso, mucha exposición. Eh, y bueno, me, entonces tengo que seguir, continuar. Con, con lo que es en tema de preguntas, bueno, no, no te costó hacerte volverte fan, por lo que veo, pero ya cuando tú ingresas a lo que es el mundo de la lucha libre, o sea, te empezaste, te empezaste a entrenar y así, ¿cómo fue cómo fue ese deseo o ¿Cómo, cómo surgió eso? Y bueno, si nos pudieses también contar eh, de pronto, ¿cuándo llegaste y, y comenzaste a entrenar? ¿Cuál fue la, la primera impresión que, que llegaste a tener de nuevo haciendo una comparación odiosa cuando uh -huh. cuando los yo nos comentaba de cómo comenzó a entrenar bueno era que sí en un pequeño gimnasio que era un puñado de personas y ese era el único gimnasio en todo el país que estaba funcionando en tu caso cuando tú dijiste ya sabes que sí voy a ir este sábado el día que fuese voy a empezar a entrenar cómo cómo surgió eso ese interés o cómo cómo pues se dio ese primer paso tuyo en lo que ya era el mundo como tal. Me Recuerdo bien que había lucha libre peruana hace años, a partir de los 50, 70. A partir de los 90 ya, ya desapareció por, no sé, por temas extras, pero de ahí no se volvió a escuchar nada. Recuerdo que mi papá me decía que sí, que él cometió si sí, iba a haber eventos de lucha libre peruana, por la Mauta, todo eso. Ahí para enterarme de en una escuela de lucha libre, sé que había una, una persona en el callao. Era la escuela de Sanducán, un luchador, un luchador peruano, de los, de los 70, 80. de ahí como me quedaba lejos, no sé cómo iba a ser. Pero de ahí un día este a veces cuando lo pasaban cuando por Miraflores, en una calle así medio, ahí pasé medio más. Eh, pasaban eventos pasaban de evento de lucha libre pero de WWE. Ahí recuerdo bien que había unas personas repartiendo volantes en la puerta y creo que era una escuela de lucha libre que era por esa por esa zona. Me animé a entrar porque quería, quería probar eso qué tal es. Eso fue en el año 2007 Ese era los inicios de LWA y me uní, era bien difícil, es bien difícil los inicios, pero ahí seguí entrenando, seguí entrenando hasta poder acoplarme a los entrenamientos. Y estaba pensando también, de, vaya, en, en cuanto te estás teniendo este contacto, pues cómo te imaginaste que, que iba a ser, porque me imagino... Eh, bueno, es paz, paz. Yo creo que en, en, en el caso de Venezuela, pues obviamente cuando fuimos a entrenar es como que, bueno, a ver, no nos vamos a hacer ilusiones, sabemos la realidad en la que vivimos, pero vaya, no sé cómo habrá sido en, en tu experiencia que tuviste precisamente eh, toda esta exposición a todo, a tanto producto y demás. Entonces, cuando realmente en, empiezas a trabajar allí o empiezas a entrenarte y, y además eran los inicios de. DLWA, como ya mencionas, eh, sí. ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te imaginabas que era eso y que de pronto ya, ya no voy a llegar y voy a luchar y grandes arenas y demás, pero llegas y, y vaya, eso no es algo que está apenas empezando. O sea, ¿cómo fue? ¿O cómo te lo imaginabas tú? ¿Qué tal esa, esa experiencia? Eh, era bien distinto, diferente. O sea, como tú dices, puede hacer arenas y todo eso, pero el lugar que entrenamos, que era era un gimnasio. Todavía no había ring en ese tiempo. Y sí costaba fue bastante, porque el entrenamiento sí exigían fuerte. En ese tiempo estuvo otra leyenda más libre que era el enfermero, que ahora, bueno, que en paz descanse. Pero él estuvo en el inicio y ahí los que estaban, los siguientes eran los que estaban, nos entrenaron. Y ahí estuvimos en el full full hasta poder, hasta el año siguiente de 2008, ya se consiguió un ring. Que, que bueno ya eso yo creo que es gran victoria ¿no? aparte conseguir un ring y en, eh, pero en, en un país además que no es como que aquí en México por ejemplo es una locura yo me meto en Mercado Libre y venden venden rings y es como de ah así de fácil ah, era esto <laughs> pero pues ya pero ya ya, hay que mandarlo ya, a hacer sí, no por, sí porque luego uno que unos profesores se iba, a otro, se iba a otro país, se fue a Ecuador, que una vez se puede luchar allá y vas a sacar las medidas de, de ring para poder mandar a hacerlo acá. Y también te, te quería preguntar, Carlos, porque, eh, claro, o sea, eh, de, de pronto se siente muy natural, ¿no? Es como de, ya me hice fan, comencé a entrenar, estoy entrenando, y bueno, ya tenemos un rey y empieza a arrancar todo lo que es este este proyecto de... Bueno, en tu caso el proyecto de LWA, ¿no? Pero lo que es esta, esta época en la cual tú te estás iniciando y demás, tú no sé si tú nos puedes dar un insight de cómo era pues la actualidad en ese entonces de lo que era la lucha libre peruana, o sea, en cuan, en comparación, digamos, a otros a otros países. No sé si de pronto nos puedes comentar, no sé, una opinión que era generalizada de, del público en cuanto a la lucha libre de, de tu país, o, o cómo estaba en general, ¿no? el circuito de, de lucha libre en Perú. ¿En la actualidad o la de ese tiempo? Yo creo que la de ese tiempo, ¿no? Igual si ¿sí nos puedes comentar también actualmente. En ese tiempo que empecé, todavía estaba como que resurgiendo, pero, to pero todavía estaba todavía en pañales, todavía y en la, ahora en la actualidad está como que ya un poco más serio la cosa te estaban haciendo ya algo más serio tomarlo en serio el deporte y cómo ves a, al fanático peruano porque bueno no, no, no digo, voy a preguntarte más bien cómo ves a lo que es el la presentación digamos de de la lucha libre en Perú y al fanático peruano porque yo por ejemplo he visto lo que son shows de LWA y en, en general me parecen pues shows pues bien presentados no es una pequeña sala de, de reuniones pero con un buen público sillas bien armadas un tema de producción eh, con entradas marcadas o sea se nota que, que hay vaya un esfuerzo ahí detrás eh, pero no sé si de nuevo tú que viviste allí lo puedas de pronto diferenciar o algo que, que pueda hacer, eh, pues destacar lo que, lo que es el trabajo de ustedes en el BIN y lo que es también eh, el público, el fanático peruano con respecto a los demás. El público acá en Perú es bien difícil y exigente porque haga para que reaccionen no se sé, tiene, que, tiene, que tiene que buscar esa reacción. Por ejemplo, acá al problema le usa el golpe, le usa lo duro, sí y tiene que tiene que haber algo para que algo para, para que el, esa gente reaccione sea un golpe o llave o lo que sea Todo es exigente pero el público peruano. y a eso también jodido pero se, se, trata, se trata de hacer para que, el, ese, para que el público reaccione a a lo que hacemos en el ring y en cuanto a, al estilo de, de lo que es los shows de lucha libre allá y o el estilo también de en el ring con ¿Llegaste a encontrar, no sé, alguna, alguna diferencia eh, a destacar con respecto al resto? O, o no sé igual si nos, nos puedes dar ahí un, un insight. Mm, hay varios estilos. Cada uno tiene su estilo marcado, otros ya de aprender de todo un poco. Pero hay varios estilos diferentes de todos ¿Sabes? ¿Sabes? Que también ahora pensando, yo ahora, bueno, se me está ocurriendo. Una cosa que yo sí noté bastante en cuanto a diferencia de Perú respecto a, bueno, al resto de países en Latinoamérica en general, es que eh, a Perú iba un cierto grupo de luchadores extranjeros que hoy en día son nombres bastante reconocidos. Eh, bueno, tú, por ejemplo. Ah, ¿sí? Nos, nos has presumido en más de una ocasión esto en, en el grupo de Telegram de, de Arras de Lona, que por supuesto pueden unirse allí. Nos has presumido fotos que tienes con Eddie Edwards. Que Eddie Edwards no es cualquier cosa. Eddie Edwards es dos veces campeón de Impact Wrestling. Campeón mundial de Reign of Honor. Eh, también con. que estaba pensando eh, con Kenta. Actual. Bueno, no es, no es campeón, pero ha sido campeón Never Open Way. A, es retador al, al campeonato de los, de los Estados Unidos de WGP, campeón en NOAA, estuvo en WWE, el genérico, eh, Kevin Steen, Chris Hero, Claudio Castanoli, quien actualmente es Cesaro de WWE. Y vaya, de pronto, de, justamente yo veo que sí es verdad que en Chile han habido algunas presentaciones especiales, pero no de este nivel de, de estrellas, o no de estrellas, pero luchadores extranjeros que de pronto van a Perú como para agregarlo a su currículum, ¿no? Que estuvieron allí y además eh, se llegó a, a organizar y eh, hay que corregirme si me equivoco el torneo latinoamericano de lucha libre de LWa. No sé si ya tú estabas siendo parte de, del grupo para ese entonces, pero vaya para los que no estén enterados esto fue un torneo que se desarrolló eh, a lo largo de Latinoamérica en Brasil, en, en Chile y así y participaron luchadores como eh, ¿Cómo se llamaba? Este tipo... Había un brasileño alto... Sandado, Sandado, perdón. Un brasileño alto llamado Sandado estuvo XL, que es el monstruo, Alejandro Sáez, El genérico, eh, Kenta, Mur Takeshi Morishima creo que estuvo... Eh, o sí, sea, ¿por qué? Después? Super crazy. Super crazy. Claro, de México. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí en Perú? O sea, ¿por qué de pronto el circuito de Perú resultó tan atractivo para esto y para este, este, este grupo de luchadores? ¿Y crees que el hecho de que este grupo de, de talentos participasen ahí en, en shows en Perú ayudó en, en general a ustedes como, pues como competidores, como, como parte del, 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 del mundo y también a, a lo que es en general a la exposición de la lucha libre allá? A ver, la, lo creo que cuando si, empezamos, eh, como ya tenemos RIN, empezamos a hacer eventos así normales, ya se empezó a cambiar un poco más la, la, una imagen nueva para el público. Y, claro. y no lo recuerdo que uno de los profesores fue el que contactó luchadores de afuera. El primero fue un luchador mexicano. Bueno, creo que ahora que está en Paz Escácer, que es Super Z. Ahí, este, ahí fue como se un poco más de lucha Internacional. Y para recuerdo cuando fue el evento grande de LA que se llama Leyes de la Lucha Libre, contrataron a los Kings of Wrestling con, con ese Chris Hero y Cesaro. Y participaron en, la, en ese evento como un, un, para un torneo para sacar los primeros campeones en pareja de LA. Y cada vez cuando viene un extranjero se trata de hacer un seminario para aprender qué es lo que nos, para aprender los entrenamientos o qué cosas nos dice dentro de las cosas, las cosas los detalles de la Lucha Libre. Sí, con los claro. 15 hemos aprendido bastante la psicología y todo eso y los, cómo armar una lucha ahí nos cambió un poco el chip para poder hacer más, para poder resolver más las luchas, para darle esa forma y ahí no sé, ahí contrataron a, a Kenta creo que fue, Kai se fue y todo contrató a Kenta porque como él se iba a Japón a entrenar y a luchar y, y la del 2013 cuando fue ese torneo que se hizo en Brasil luego acá en Perú y la final fue en Chile Ahí creo que se trajeron varios extranjeros. Estaban Morishima, Kenta, Marupuyi, Super Crazy, Eddie Edwards. En, también luchadores de Chile, de Panamá y de Ecuador también. Que por cierto, eso no se ha vuelto a hacer. Bueno, creo que se volvió a hacer una edición, pero un poco más en pequeño. Qué, qué oportunidad tan desperdiciada. Tú y yo, una vez hablamos en privado y yo te mencioné eso. De, no entiendo cómo alguien todavía no ha hecho la Copa América de, de la lucha libre. Y trae a puede traerse a cualquiera, ¿sabes? Puede traerse a a qué sé yo, Reptil de Perú, a Taylor Wolf de sí. Chile, no, se trae a Mosca de Argentina, y ya listo, tienes un, un buen grupo de, de talento ahí, pero bueno, eso ya son otros como, temas. Como eliminatorias de mundial, algo así. <laughs> ah, mira, yo, yo le estaba pensando más bien en eliminación directa, ¿no? Tipo, cuartos, semis, ya está. Pero imagínate si fuese una liga, ah, sí. o sea, tipo, <laughs> como, como la, la Liga de, de Latinoamérica, una cosa así. Sabes que justamente mencionas algo interesante que es el hecho de que, bueno, no habíamos tenido la oportunidad en off-topic de, de hablar de este tema, que es el hecho de los seminarios. Eh, evidentemente, sí. con eso ya me respondes, ¿no? Eh, yo pues la presencia de este talento experimentado ayudó bastante a, a lo que es la escena, precisamente porque tuvieron una capacitación pues, a un mejor nivel. Eh, esa parte, vaya, ¿tú qué tan, qué tan primordial lo consideras? Porque vaya, no es lo mismo de pronto un conocimiento que pasa de generación o que intenta mantenerse en, en, un, en una escena que está resurgiendo, a de pronto recibir un entrenamiento de alguien como... Bueno, Kentas, ¿no? Que se entrenó en el, en el dojo de Noah. O eh, Eddie Edwards, ¿no? Que también tiene un, un, una buena escuela, ¿sabes? O bueno, no sé. Mencionabas también a los Kings of Wrestling, que también tienen muy buenas escuelas. Ah, escuela. también, o sea, vino, también vino Ricky Marvin, también. No es que me acuerdo. Uh -huh. er, bueno, el Ricky Marvin, que es luchador mexicano. Y él, precisamente, tiene mucha buena reputación por el hecho de ser maestro. Y, y sin duda, habrá sí. traído ese beneficio. Eh, esa parte, ¿tú cómo, tú cómo ves que, que fortaleció el, el trabajo de ustedes? Porque eh, no, es lo, de nuevo, no es lo mismo de pronto ver como que sí, bah, en Perú hay una escena y hay luchadores, no hay empresas, a que de pronto es como, no, no, mira, los luchadores que están en Perú, la escena que está allí, han tenido un entrenamiento pues, serio, han tenido un entrenamiento de calidad porque tuvieron el apoyo de estas personas. No, sí fue muy valioso de cada luchador que extranjero que ha venido hemos aprendido de lo que nos enseñan así sea lo eso lo que sea, sea lo más niño o lo más grande es muy valioso y nos ha servido bastante ah también lo acuerdo cuando vinieron acá este este ministeria y Aerostar, eso fue en el 2011 Aerostar. Recuerdo acuerdo que ahí cuando entrenamos ahí varios sí cuando fue un evento para hacer como una el evento se llama Vía México en 2011 era como una una un evento pues, de la cultura mexicana y ese tiempo llamaron a la para hacer un evento ahí y, tre, y se trajeron a Aerostar y Ministeria wow o sea mi, Aerostar o sea pobre pobre no me imagino Aerostar está tan loco se habrá lanzado desde el techo de de dónde estaba haciendo el show o algo así, o sea. <laughs> espero que no lo haya hecho. Eh... O sea, le acuerdo, le acuerdo que en ese tiempo aún ya estaba de fotógrafo, todavía, estaba, todavía no ha luchado. Pero okay. apoyando con ser fotógrafo. Le acuerdo con un spot que estaba para lanzar y casi me cae a mí. <laughs> Oye, pero me llamó bueno, la atención. tenía entonces... la base, pero ya tocó la. <laughs> claro me llama la atención eso que mencionas o sea tú te iniciaste como, como fotógrafo vaya imagino que es porque te estabas entrenando no pero era como de ya sí. bueno mira, mientras necesitamos a alguien que, que pues nos apoye en esto y tú tienes ese conocimiento entonces por ahí te te estaban metiendo no sí lo creo que cuando no luchaba yo me para apoyar para la fotografía y eso y ya cuando me tocó luchar ya ya hasta ahí seguí seguí pero sí, cada vez que veía los luchadores, mis compañeros ahí luchando, los extranjeros que venían, a veces me ponía decía por porque no estoy ahí. Pero ahí entendía, ya va a llegar un momento más adelante, pero poco a poco. Pero ahí igual disfrutaba tomando fotos porque cada vez que vea ver qué momento preciso para captar la imagen, por ejemplo, una una ya, o lo que están volando, lo que sea, ahí captar capturar la imagen. Claro. ¿Sabes, qué, ¿Sabes quién empezó así? O bueno, quién definitivamente también está en situación similar al menos en la actualidad? Eh, Martín, Martín Kessler. Saluditos a Martín, si nos está escuchando. Uh, bueno. Martín, él es luchador. Freak. Claro, super freak. Pero él empezó también pues, siendo fotógrafo y por ahí ha estado ayudando. Bueno, a, a, Dios sabe que a Arbaz de le, le ha beneficiado tener a alguien que sabe de... Alguien más que sabe de diseño gráfico aparte de, de Carlos. <laughs> Esa también, saludos a Carlos eh, Y bueno, pero ya el, cuando comienzas a, a luchar, o sea, ¿cómo, te, ¿cómo cambia de pronto? Porque no es lo mismo, ¿sabes? Viviéndolo, y por eso a mí me gusta traer gente que, que ha estado metida en el mundo ¿Cómo empezaste a ver lo que era, pues, la lucha libre en, en tu país? Ya cuando empiezas a competir, cuando empiezas a, pues, a mantenerte allí como como uno de los eh, regulares en, en el roster de, de LWA. Bueno, no sé si, tu, si tuviste la oportunidad de estar en alguna otra promoción, en alguna otra región de Perú, pero eh, cuando entras allí y empiezas ya a vivir esto ahí dentro del BIN, ya que pasas unos años compitiendo, ¿te sientes que te cambia un poco la, la perspectiva de cómo era antes tú como solamente fanático, ya cuando entras a lo que es el mundo? Sí, cambia de, cambia totalmente. Porque una cosa es tomar fotos, pero otra es estar ahí en el ring parado. Y que la gente te vea. Es bien indescriptible esa sensación, pero ahí está en el ring. Ahí es, es, otro, es otro ambiente. Y sí, te, al principio sí, hay el temor y todo, pero ya con el paso del tiempo ya te, ya te vas, vas agarrando el ritmo y ya poder ver. Ya poder de, 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 como la gente reacciona en ti. Y ya cuando empiezas... Porque o sea yo lo que veo... Cuando yo veo el personaje de, de Killer... Es como... Bueno, sí, te digo igual... Justamente ahora que te tenemos acá... <laughs> no puedes, puedes explicarlo, ¿no? Pero yo veo básicamente, vaya... Como este tipo... Eh, pues varás ¿no? Todo pintado... Que entra con, con rock de fondo... Justamente, vaya... Creo que el, el nombre de tu equipo lo, lo decía todo... Que era La Plaga. Eh, ah, y... sí... Imagino de desarrollar todo esto, vaya era justamente para, para generar pues esa reacción. Eh, y y pues yo diría, sí, claro, o sea, esto es como un personaje que hemos visto en otras formas a lo largo de, de la lucha libre en general. Eh, pero tú sientes que de pronto, en, de nuevo, haciendo ya el paréntesis de que hablamos del público peruano y demás, Llegaste a notar como de pronto, como que sí, bueno, quizás el público de Perú no le gusta este cierto tipo de personaje o reacciona más de esta manera. No sé si, si por ese lado ellos tengan una visión distinta de, lo que, de, lo que te, de la que tienen el resto en, en Latinoamérica o en Hispanoamérica. Mm, ya cuando empecé a luchar, bueno, el público es bien difícil acá. Eh, mm -hmm. No he llegado a luchar afuera, pero voy a, no, sé, no sé cómo voy a reaccionado control público afuera. Pero creo que habría sido distinto. Bueno, siempre mi, en lo que he estado, en la lucha, libre siempre he sido rudo, siempre he estado de villano todo. Voy a aprovechar un momento y así los invito a ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba rblpodcast, también estamos en Facebook como de Luna Podcast y nos pueden seguir en Patreon, donde nos pueden apoyar con el alojamiento de nuestro servicio web, el almacenamiento de nuestros podcasts y también a cambio nosotros les ofrecemos los programas de Monday Night, donde hablando de la, hablamos de las Monday Night Wars de WCW y de WWF y de Florida Vice, donde hablamos sobre los actuales programas de NST y de Wrestling Dynamite. Y Carlos, yo con el conocimiento pues limitado que tengo de la lucha libre peruana, algo que conozco es que uno de los eh, de las figuras digamos veteranas que son reconocidas allí eh, justamente de LWA, que era donde tú hiciste campaña, eh, es Doctor Veneno. Y lo mencionaba al inicio que tú tuviste una lucha de máscara contra Cabellera en contra de él, eh, lo cual a, a mí es, no sé, te digo que me da mucha envidia porque yo digo, wow, yo, no sabes, yo, yo una vez casi, casi logro que buquiésemos, eh, que buqueáramos, mejor dicho, una un cabellera Carrera contra Cabellera. Iba, iba a hacer eso y bueno, todo se cayó, entonces, vaya. Luego surgió la oportunidad de otro, carrera contra cabellera, y se volvió a caer. Eh, la, la persona que iba a perder la carrera claramente no la quería perder, <laughs> pero... Y, y, no, y, no, y no teníamos como para, como para darle a, al que perdía la cabellera, ¿no? Pero tú, tú llegaste a tener esto y... No sé, me parece muy curioso porque, claro, o sea... Para lo que es el público fuera de, de México, debe ser muy extraño ver un, una lucha con esta estipulación fuera de, de México. Pero tú, tú llegaste a ser partícipe en una lucha así, y no sé, me parece. Me parece una cosa tan curiosa y, y tan increíble. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a tener eso? Y ahora que está la lucha disponible, todo esto que yo estoy mencionando está disponible en YouTube por, para quien esté interesado. Eh, ¿Cómo crees que reaccionó el público con ello? ¿Crees que de pronto te sientes satisfecho con el trabajo que hicieron en aquella oportunidad junto con Veneno? Sí, esa esa lucha es muy, muy especial porque esa fue el cierre de una rivalidad todo, de años. La, en cambio, la, esa, esa lucha sí la he querido siempre. La máscara de su carrera, y tenía que hacer contra él. Además, como con Veneno hemos empezado... Empecé el del inicio, como que me ha ayudado en el tiempo que eh, hemos empezado. Acá también cuando en la lucha libre también a veces aprendemos de la lucha libre mexicana, la japonesa, la estadounidense, para acoplarlos al estilo de cada uno. Y esa lucha era el cierre definitivo de la rivalidad, porque en el tiempo de la plaga, en un tiempo yo me lesioné y yo estuve fuera. De ahí lo volví y en, en, se introdujo un a un integrante más y lo sacamos a veneno, porque ese yo era el, el villano ahí. Y en el tiempo no estuvo hasta que un evento que fue en el, eh, el 2016, que es que el evento se llama el Espíritu de, de Lucha y se hace un Rumble. Y en ese evento lo regresé a él y ya nos sacamos la miércoles y nos, vamos, nos salimos afuera a luchar. Y a ese tiempo, cada, cada vez que cada lucha... Él, este, como que intervenía, pero no, es decir, no salía imágenes y de él, de luchas. Hasta que ya llegó a un punto para llegar a esa lucha de máscara de su cabellera. En realidad, en Perú, hubo solo tres luchas de máscara de su en Perú. En 2012 fue okay. Trash vs TBK. La mía es la segunda, ya con, contrató al doctor Menino, y la última que se hizo este año antes de la pandemia fue Mansilla versus Apocalipsis. Ah, Apocalipsis apostó la máscara, no sabía, fíjate. Sí. Ah, verdad, sí. También, cuando, también Apocalipsis fue vital para luchar Peruana. Nos mejoró el nivel, Apocalipsis, a todos. Porque él, tiene, él ha viajado a varios países, ha luchado, ha entrenado y ha ganado esa experiencia que nos ha entrenado a todos. Y hasta ahora él, nos, él sigue entrenando a todos, hacia los antiguos o los nuevos. No se entran a todos. Y ahora que lo pienso, pues en verdad hay varios enmascarados ahí en la lucha libre peruana, pero eh, podemos estar de acuerdo que quizás el estilo de, de lucha no es precisamente inspirado en, en México. ¿no? Bueno, no sé qué tan de acuerdo estés tú, al menos el moderno es, es un poco más pues norteamericano, ¿no? Sí, también. Cuando digo hay varios estilos, algunos se pueden complementar con la de ustedes, otra mexicana, o la japonesa, pero ahí hay un variado de todo. de todo Y justamente, bueno, la razón por la que te hemos estado llamando, pues Carlos, durante todo este programa es el hecho de que en este momento no estás en activo. Eh, tú me habías comentado que era ya por un tema ah, de, sí. de lesión, que de, de entre, tuviste una lesión y bueno, no, no has estado siendo partícipe. Pero o sea, ¿cómo ves? Evidentemente este año pues ya se está por acabar y tuvimos todo el tema de pandemia, ¿no? Pero ¿cómo ves el hecho de de pronto crees que ya esto es una época para ti que que ya quedó atrás, que ya bueno, fui luchador y sé lo que hice, lo que me gustaba hacer, y ya listo o si te, todavía sientes esa, pues ese gusanillo de querer volver al cuadrilátero. Aún todavía no me lo he retirado y siento uh -huh. esa ganas de volver pero sé que estoy lesionado. A ver, siempre en mi carrera de lucha siempre he tenido siempre he tenido la lesión del brazo que es la que siempre me me ha pasado en luchas entrenando. Justo el 2017 cuando ya cuando fue con terminar la realidad ya cambié la imagen y todo ya tener con el cabello corto ahí estaba empezando a luchar ya más vivo con ya con el nuevo look y en un momento justo iba a tener lucha contra contra una bueno, triple amenaza era contra Lisú y el luchador Franco vivió así, que era de Chile. Ya justo un día antes estaba entrenando y me lesiono y, y ahí ahí estoy inactivo. O sea, eso me habló fuerte porque o sea, estaba así ya siguiendo, siguiendo luchando hasta que me da lesión y se me complicó. El recuerdo que con ese tiempo bueno. Cuando los que empecé de EWA ya se han ido a otro lado. Se han ido por su cuenta. Y ya. Estábamos bien pocos. Pero ahí recuerdo que algunos de ellos me preguntaron qué pasó. Por qué la lesión. Se, le expliqué y todo eso sí pues jodido. Y como voy a revisarme para verlo en mi brazo. Porque no ten, había un problema acá que no tenía antes. Me veo y... Pues, y me agarró de una manera... Una me una manera ni esperada. Y tenía que operarme. En eso le comento a mis amigos, a los que son compañeros, de, que están en otra empresa, o sobre mi lesión. Y usted pues, estaba viendo qué cosa hacer, porque era esa operación es cara. Y, Paco, y es difícil, porque es bien difícil hacer en, en esa zona del brazo. Y recuerdo bien que que ellos hicieron un evento de lucha con todas las empresas de Perú, ese momento para lograr fondos para mi operación. Y no me lo esperaba que hicieran eso. Y fue como, a ver, en Perú, ahorita, bueno, en ese tiempo estaba EDOLA, que ya no está, GLL, y Imperio, que ya no está. Esas tres empresas se unieron para hacer un evento benéfico para para fondos para mi operación. Yo no me esperaba y y fue como que siempre voy a estar agradecido por eso y, y no sé bueno me cuesta, cuesta costar, cómo explicarlo porque todos están luchando y yo estoy sigo nativo pero ese ese momento que hicieron ese evento y que todos se habían participado otras empresas que no conozco eh, no me esperaba eso y siempre estoy agradecido por todos claro y ahora, bueno, evidentemente nosotros estamos esperando que tú, que tú vuelvas en activo, Carlos, pero eh, eh, de nuevo estamos entre eh, paréntesis, no todo por el tema de, de pandemia y demás. Pero bueno, en, en, en este supuesto, o en este supuesto no, en este futuro reinicio de lo que ya serán las actividades en, de lucha libre allá en Perú, eh, pues, evidentemente, a, a, al menos en la actualidad, el EWA, ¿no? Leader Wrestling Association, ya no, ya no es, se encuentra en activo. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo verías lo que sería ese reinicio de actividades en Perú? O sea, ¿crees que tienes, ¿crees que tienes un potencial a explotar todavía que podamos ver pues, buenas caras, podamos ver pues, eh, cosas bien hechas por parte de la lucha libre eh, peruana? O crees que vaya, va a ser un periodo, digamos. Pues como nos comentaba también en, en Granaje Jack, en, en una edición de Off Topic, va a ser un periodo de adaptación a, a las nuevas circunstancias que están atravesando. A ver, antes de la pandemia, este el año pasado se creó la empresa de Gladiadores. Ahí van ahí como que una especie de cinco luchas en, de Chile. Ya, pero ahí van este y otras empresas de perú y lo que he estado viendo y lo que he escuchado que están haciendo las cosas de manera serias y de maneras manera correctas o sea uh, también han abierto su escuela sudoyo que los entre apocalipsis el repil axel macía de ellos de ellos este el reptil Mancía y axel fueron al tryout de Latino latinoamericano que fue en chile de 2017 y eso claro, que han aprendido blablabla. lo están trayendo lo están sí lo que han aprendido lo están lo están enseñando los nuevos que están entrando y los que están, que están actualmente y lo que eso sí hay sí hay buenos sí hay futuro sí hay buenos luchadores sí hay talento ahora con el respeto de pande la pandemia a ser, sí como dijo cuando que ya va a ser un, va a ser un momento para adaptarnos a esta nueva a esta nueva ¿cómo se podría decir? normalidad a eso que es nuevo porque sí esa nueva normalidad no se sabe cuándo podrá cuándo se reactivará las actividades acá en el Solid Peruana pero va a ser una adaptación que va a costar un poco Y bueno, ya para lo que sería ir cerrando un poco, Carlos, y también preguntarte, evidentemente, hemos mencionado algunas cosas aquí en, sí. de, en, este, en esta edición de vaya talento y de buena escuela que hay en Perú. Pero vaya, ¿cómo tú invitarías a, a las personas que nos están escuchando a que le den una oportunidad y pues se animen a buscar a, no, bueno, no solamente buscar en internet y así lo que es el material disponible de Lucha Libre Peruana, pero también, eh, ¿cómo animarías a la gente que vaya y que esté apoyando ese talento que, que está en Perú y que esperemos muy pronto vuelvan a realizar shows en vivo? Sí, pues sí, que tengan las ganas, que se animen, porque va a ser, va a ser difícil, pero tiene sus frutos, eh, los resultados. Y es un deporte muy hermoso porque es eh, están ahí las ganas este, tienes que seguir el ritmo, entrenar duro, decir, de verdad, te gusta esto, si quieres ser luchador o estar parte de, Si tienes que seguir, eh, tienes que seguir tus sueños y, que, y demostrar que esto te gusta. Ahí lo tienen, muchachos, hay, hay que seguir nuestros sueños. Vaya, qué bonito mensaje dejamos siempre aquí en Off Top, ¿no, no crees? <laughs> y bueno, y Carlos, ¿te acuerdo yo... <laughs> sí. que... A, recuerdo cuando a veces cuando hablo con mis compañeros o sea así para o sea, un, o sea, cualquier cosa raro todo también también hablo con ellos que me ayudan a mí, ¿cómo, la, cómo le dan a todos cómo cada uno cómo está cómo con la, la lucha todo y también tengo esas, tengo también los extraño y sé que cuando ya esté bien y todo recuperado Ojalá hacer mis últimas luchas de retiro porque ya sé que no en mi brazo esto me va a limitar. Y tengo que hacer tengo que hacer, tengo que hacer algo para que no hacerme, pero la cosa es que si vuelvo a Ring va a ser para retirarme, hacer mis últimas luchas porque mm -hmm. eh, sé bien que no puedo seguir al ritmo, pero a menos ya poder mostrarme ante el público de ahora y a los a también aportar a, aunque sea algo a los nuevos que están entrando a los talentos lo que a poco para que he aprendido ayudar para, para aportar a quitarle la máscara doctor veneno también ¿no? de una vez en <laughs> una revancha o qué <laughs> no sé tal vez quizás yo sé que <laughs> sé que en ese tiempo construimos en realidad ese fue a México y después se, en ese tiempo se fue a México después se iba más seguido porque se, se fue a entrenar y todo ah sí te creo que se fue a la, él entrenó con, con los mexicanos veneno okay mira bueno vamos a ver entonces y, y, bueno yo recuerdo lo yo lo creo que me estaba sí. preparando para ir a México pero después con la lesión ya se me se me jodió todo no claro bueno pero si llegas a venir a México alguna vez ya sabes que aquí tenemos donde recibirte nada yo, te, yo yo sé dónde están los tacos buenos en la Arena México tú me dices para invitarte y hay un buen bar ah, también claro. cerca de la Arena México ah, se sí, tomar en cuenta cuando ojalá sé. también bueno también luchas también en otros países como a ver está ahí a está en México Rayo está en Estados Unidos. Eddie Blas también Unidos, está en Estados Unidos. También, otro, también otros luchadores que no conozco, que están en Perú, están en otros diversos en otros países también. Están ahí luchando y dejando el nombre de, de Perú. Ah, también está Chato Loman en Canadá, también es peruano. Ok, mira. Bueno, y también está... ¿Cómo, cómo se llama él? Él está en Estados Unidos, él estuvo en NXT. Um, ah, Dios... Eh, el peruano que estuvo en eh, NST... Esti... <laughs> así lo mencioné Rayo. Eh, Rayo... Rayo, 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 sí, sí, sí perdón. Él, él vino en 2018 para la empresa GLL, que solo tuvo una lucha contra, en ese tiempo campeón fue el virrey. Bueno, Carlos, yo de nuevo encantado de que hayas estado acá, de que podamos haber conversado un poco sobre la lucha libre en Perú, que se ve que, pues evidentemente, al igual que en todo el mundo, está afectada por, por la actual situación, pero sí. qué bueno que nos pudiste dar este insight de cómo se vive allá, de cómo, se, cómo es el, el ambiente y, evidentemente, lanzar a todos la invitación de que puedan, pues... Adentrarse un poco más en lo que es la lucha libre peruana y por supuesto si ustedes conocen a alguien de pronto les gustaría estar participando aquí en cómo se vive la lucha libre en, por favor adelante, ya tachamos a Venezuela y a Perú de la lista así que podemos seguir tachando más países de Hispanoamérica, Carlos yo creo que en esta ocasión te voy a dar a pie para que te despidas y ya luego entonces voy a poner la música así que nada, no, encantado de que hayas estado acá en Off Topic, eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación y nada por favor eh, lo que tengas que decir a la gente somos todos oídos muchas gracias por la invitación a ti por considerarme para hablar lo que lo que yo vivo, lo que he vivido en el lucha libre si quieren seguir ser si luchador sea de Perú Chile Ecuador o tal país solo sigue tus sueños si verdad quieres ser luchador síguelo como digo va a ser duro pero todo, eso, todo el trabajo que has hecho va a ser lo compensado, solo tienes que seguir esto De nuevo Carlos, muchísimas gracias a ti y por supuesto también tenemos que agradecer a ustedes que nos están escuchando a través de Arbacenora.com, en Evos, en Apple Podcast, en Google Podcast o también a los que nos están escuchando a través de YouTube o en Spotify Esta, como ya les dije es la última edición de Off Topic del año en donde hablamos de cómo se vive la lucha libre en Perú. Y la próxima semana no vamos a tener off topic, precisamente por lo mismo, pero vamos a volver con algo bastante, bastante especial, que yo cruzo los dedos para que no se me caigan los planes, para que podamos hacer ese off topic el primero del 2021 a lo grande. Estoy, vaya seguro que a la gente le encantará, pero ya veremos si, si no se me caen los planes. De momento a todos de nuevo les agradecemos por habernos escuchado. A todos, yo soy Walter Rosales y junto a Carlos Pau Corpura, un abrazo y gracias por su atención.